Secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval lo acaba de confirmar. Hay mano negra en el metro de la Ciudad de México. Afirma el secretario que hay eventos anómalos en este transporte, por eso la Guardia Nacional, que pues amigos, no los planistas piden seguridad, pues al menos el involucramiento de la Guardia Nacional ha ocasionado que, pues si antes habían 5 delitos diarios, hoy hay 2, ha bajado la inseguridad. O sea, los ciudadanos están más protegidos. No es lo que quieren los pianistas. No solo ello, hay una provocación en el metro. Cuando se les invita al diálogo, a estos pianistas no quieren. Este ciudadano los dejó en cintura a todos. Y mejor salieron huyendo, vean. Vámonos, amigos, con el intro del video. Regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva video información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si he tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, secretario de Defensa lo acaba de confirmar, mano negra en el metro de la Ciudad de México, sin duda alguna quieren tumbar a Claudia Sheinbaum. Y amigos, miren, aquí Alejandro Páez Varela y también el periodista Álvaro Delgado ponen casi al unísono. Mano negra en el metro, titular de la defensa coincide en que hay eventos anómalos en el transporte de la Ciudad de México. Por su lado, Álvaro Delgado pone mano negra en el metro de la Ciudad de México, afirma el general secretario de la defensa. Hay eventos anómalos en este transporte. Y esta es la parte en la conferencia de prensa donde hace alusión a este acontecimiento. Escuchemos con atención. Sobre la parte del metro, bueno, tenemos en todas las estaciones del metro personal de la Guardia Nacional cubriendo o apoyando a lo que ya se tiene de seguridad en cada una de las estaciones. También aquí se hizo un análisis de cuánto personal requería cada una de las estaciones. Tenemos, ustedes saben, tenemos estaciones pequeñas y otras que son de mucha actividad, muy grandes y con mucha afluencia de ciudadanos. Entonces, en base a ese análisis, se fue distribuyendo a la gente de la Guardia Nacional y se desplegaron casi 6,000 elementos en todas las estaciones. Han estado apoyando a la gente que está ahí en la seguridad y han estado participando en algunas de las acciones que se han llevado a cabo y sobre todo vigilando que no tenga la ciudadanía algún percance y también vigilando que los vagones no se les suscite algún incidente. Escuchen. Lo que se detectó, y ese fue el origen precisamente de la coordinación con el gobierno de la ciudad, es que hubo muchos eventos se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se desarrollaran, eventos que salían de la parte normal de operación del metro, no eran cosas que por el mantenimiento, por la falta de mantenimiento, se tenían que presentar. Hace unos días se mostró unos videos donde se veía algunos pernos que no había manera de que se pudieran desprender si no era con la mano del hombre ahí realizando alguna actividad. Ese fue el motivo por el cual la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad y solicitó el apoyo, y el señor presidente nos dio la instrucción de coordinarnos, analizar y determinar cómo podíamos proporcionar este apoyo, y esa es la manera que lo estamos haciendo, con la presencia de la gente ahí en las estaciones, también pues generando alguna condición de seguridad para todos los que emplean. Y el señor presidente hace unos días también informaba de una encuesta que se hizo a los usuarios del propio metro, a la gente que
pues emplea esto para ir a su trabajo a laborar. Y bueno, las personas que participaron en esta encuesta, pues todos estaban de acuerdo, casi el 80% estaban de acuerdo en que la Guardia Nacional tuviera esa presencia, generándoles estas condiciones de seguridad y apoyo a las autoridades que se encargan directamente de la seguridad del metro. Sí, está la Guardia Nacional. Vale la pena que se mencione que en el caso de los andenes de las estaciones están desarmados por la cantidad de gente que circula en el metro, son cerca de 3.5 millones en este momento. Están en todas las estaciones, en andenes, ayudan también en la noche a los trabajadores del metro, a la policía también a hacer revisiones, y también están afuera de los talleres, en camionetas. Se pusieron afuera de los talleres también para protección de los propios trabajadores. En este. Bueno, pues ahí está más claro ni el agua. Casi 6.000 elementos de la Guardia Nacional vigilan las estaciones del metro. Talleres de, pues bueno, del metro, luego de que presentaran eventos que no son normales en distintas estaciones, como el robo de cable en la línea 3, separación de vagones en la línea 7. Por eso el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el origen de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro se debió a que no era normal que ocurrieran eventos y accidentes tan consecutivamente en el sistema de transporte colectivo. Lo que se detectó, y ese fue el origen de la coordinación, que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no era normal que se desarrollaran, que se salían de la parte normal de la operación del metro. Por aquí había un tuit, miren, decían, no, que no militaricen el metro. Pues dice aquí la Catrina, esta militarización del metro me gusta. Y vean, ahí, agentes de la Guardia Nacional ayudando, ¿no?, a esta persona a en silla de ruedas a descender las escaleras. Por otro lado, hoy que hace presencia la Guardia Nacional en las estaciones del metro, el número de delitos diarios cometidos al interior de las instalaciones ha bajado. Manejábamos un promedio de 5 delitos diarios, hoy estamos en 2. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Pues ahí está reforzando la seguridad. Y también, ¿cuál provocación? Dice acá. Cuando se les invita al diálogo no quieren. Usuarios del metro retan a debatir a jóvenes perredistas y panistas que protestan contra la presencia de la Guardia Nacional en el sistema de transporte público. Por supuesto que sí. Le voy a decir por qué. Sí, le voy a decir por qué. Sí, sí, claro, claro, porque no entran a debatir. Es que no quieren debatir, o sea, porque no saben, no conocen. Claro que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita no es nada así, ¿verdad? El gobierno de la Ciudad de México no puede entrar. Estamos hablando de los que permitieron todo esto. Estamos hablando de todo eso. El Partido Acción Nacional no ha gobernado la Ciudad de México, por lo tanto no ha podido destinar muchas acciones para quitar presupuesto al metro. ¿Quién? O sea, Claudia Sheinbaum lleva 4 años de gobierno, ahorita está en una carrera presidencial. Sin conocimiento de causa, desgraciadamente, durante cuatro años del gobierno de quien no mientan. Son provocaciones y cuando no se le invita a uno al diálogo no quieren. Por fin, pónganse de acuerdo. Y los chavos ahí diciendo, no, provocaciones, cuando se les invita al diálogo, pues no quieren, ¿no? Hay que mencionar que Fernando Espino, líder sindical del metro, 19.000 millones de pesos no son suficientes, pide más presupuesto para el mes, gasta al menos 4 millones de pesos para el pago de sueldos a parientes, porque pues dentro de la nómina del metro están familiares de esta persona, de este líder sindical. Pues así la cuestión. Pues ya lo dijo el secretario de Defensa, por esto entró la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México. Y bueno, está bajando la inseguridad dentro de este sistema de transporte. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal
benditas redes sociales, activa la campanita. Nos estaremos viendo en una próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.